llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Buenos días, tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en medio de una Semana Santa, en medio de una semana de descanso para muchos, en medio de una semana de vacaciones. Y gracias a Dios por su vida, usted que se está despertando, usted que ya está trabajando desde hace buen rato. Un saludo a todos nuestros amigos de allá del mercado de abastos, que ya tienen rato ahí trabajando, ya casi es mediodía para ellos. le damos muchísimas gracias a Dios. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Pastor, muy buenos días a usted que ya está en sintonía con nosotros. Le saludamos en esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Así es, ese Ram que ayer andaba metiendo el pie por ahí, no sé qué andaba de futbolista. Ya... ¿Cómo estás, Ram? ¿Cómo está, Pastor? Buenos días al auditorio y pues contentos de estar aquí un día más con un remo mal. Bueno, le dijo Jesús a Pedro, rema mar adentro. Sí. Entonces hay que remar. Reme usted también. Y esta mañana, pues con nuestros grandes invitados de acá de internacionales, mi amigo Cornelio. ¿Cómo estás, Cornelio? Buenos días. Bien, muy bien, doctor. Muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Un bendecido día en este martes. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a Dios por tu vida. También está con nosotros el doctor Rey, mi estimado pastor Rey Estrada, de allá de Cali, Colombia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Pastor Elías. Muy amables a todos ustedes aquí en nuestra mesa de transmisión a través de estas ondas hercianas que transmite Tiempo de Despertar. Me gusta esa expresión, ¿sabes por qué? Porque hay un versículo en la palabra que dice, este es el día que hizo el Eterno, que hizo Dios. ¿Y para qué lo hizo? Dice el texto, nos gozaremos y nos alegraremos. Mi amable amiga que está ahí en la cocina preparando el café, el desayuno, usted que está ahí en la cama, sobre su almohada, si, sin sintonía de nuestro programa, es tiempo de que despierte, es tiempo de que usted declare que este es un día donde todos debemos darle acción de gracia. Me siento muy contento de estar aquí en la hermosa ciudad de Morelia, proveniente de Cali, Colombia, para bendecir. Estamos es para bendecir, bendecidos para bendecir. Así es, y damos gracias a Dios. ¿Y por qué no nos encomendamos al Señor como todos los días? Dice el Salmo 37:5, dice, encomienda al Señor, ¿sí?, tu camino. Y este es el camino, este día, hoy que es un martes 27 de marzo, le damos gracias a Dios por su vida y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a cada persona que nos escucha ya, Señor, en esta mañana y aquellos que se agregarán a la sintonía de la 105.1 de FM. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios, porque eres tan bueno con nosotros. Danos sabiduría y entendimiento del cielo, Señor, para comprender lo que tú quieres hablarnos esta mañana y poder poner en práctica esa palabra tan interesante, tan bella, tan poderosa, Señor. Bendícenos, pues, a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias a Dios por sus vidas. Tenemos unos teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Sí, teléfonos en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-250568. Ok, ahí está nuestra manera de contactarnos, pero también tenemos debemos recordarles que si usted tiene algún familiar y quiere que nos escuche a través de internet, es www.emisoras.com.mx. Lo vuelvo a repetir, www.emisoras.com.mx.
www.radiomundo.com.mx. Después ahí se le despliega en su computadora o en su celular, despliega las emisoras de toda la República y va al lugar donde dice Michoacán y allí aparece la 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia. Hace un clic allí y con eso estamos conectados. Usted nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Les saludamos pues esta mañana y vamos a lo que nos ocupa este día, mi estimado doctor pastor. ¿Qué más? ¿De tantos títulos que tiene usted? No, por favor. Cornelio. Bueno, pues muchas gracias. Estamos recordándoles que estamos hablando del reino de Dios ahora y aquí. Este estudio que nosotros estamos compartiendo es uno de los libros que el doctor Rey Estrada ha elaborado, gracias a Dios, porque estamos realmente entendidos que el reino de Dios es todo para nosotros. Y en esta ocasión nosotros queremos hablarles sobre el versículo de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44. Sí, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Wow. Rey, oímos que en este texto leído, que habla proféticamente, que desde los días de Daniel levantaría un reino. Coméntanos, ¿cómo tú puedes hablarnos proféticamente sobre este versículo? Muy bien. El profeta Daniel es uno de los profetas que en todo el campo del Antiguo Testamento le llaman el profeta de la profunda escatología. La palabra escatología es del griego escatos, que quiere decir eventos que han de suceder en el mañana o eventos que han de venir al presente. Y Daniel está revelándole al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, la máxima potencia en los días de Daniel. Era un estilo Rusia, un estilo Estados Unidos, potencia de Babilonia. Dios le revela al rey de Israel a través de un sueño. Utiliza el sueño, establece a través del... Cada vez, fíjense, amigos y amados, que cada vez que Dios mostró un sueño, los sueños de Dios no tienen vacío. Todos los sueños de Dios adentro tienen contenido. Y cuando el rey Nabucodonosor ve aquel sueño, ¿sí?, de esa estatua levantada en el valle, en la pradera, son sueños con contenido. Y la revelación es la siguiente: Nabucodonosor ve, porque Dios le revela hacia el futuro, desde los días de Daniel al día de hoy, porque Daniel llega al día de hoy. Lo que dice Daniel es para el día de hoy, no fue tanto para ese tiempo, sino también para el día de hoy. La trascendencia, en primer lugar, él revela el reino de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor. Luego, a través del sueño con contenido de Dios, revela el reino de los medos y de los persas con Darío y con Ciro. En tercer lugar, revela el reino de Grecia con Alejandro Magno. Y luego revela el reino o el imperio romano con Nerón y toda la dinastía Juliana de los Césares, donde Nerón fue realmente el sexto emperador de esa dinastía Juliana. Por lo tanto, en la revelación, Dios muestra a través del sueño una piedra bajando del cielo sobre la enorme estatua levantada o parada en el valle. Pero esa piedra, cuando va bajando del cielo, oído y atención, todo lo que baja del cielo baja de Dios. Y todo lo que baja de Dios viene a establecerse en la tierra con propósito, ¿sí?, en tiempo y espacio. Y esa piedra viene bajando, pero resulta que esa piedra es tipología de Cristo. Y viene bajando, pero cuando va bajando a tocar, a pegar sobre la estatua, a desmenuzarla, se va convirtiendo en montaña, en una enorme montaña. Las montañas en la Biblia son símbolos de la presencia de Dios. Dios nunca llevó a un monte a un hombre
que no hubiera conocido Dios su corazón para mostrar un propósito. Por ejemplo, subió a Moisés en el Sinaí. Sí. En el monte Sinaí, porque el monte Sinaí era la presencia de Dios con Moisés para revelar el propósito de lo que nosotros conocemos los 10 mandamientos. Y así en cada montaña, el monte Horeb, en el monte Carmelo subió a Elías, y Elías bajó con propósito y con misión. La conclusión, amado Cornelio y demás, es la siguiente. Y en los días de estos reyes, sí, o sea, desde los días de estos reyes, y en esos días de los reyes de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano, dice que el Dios del cielo levantaría un reino. Uh-huh. ¿Cuál fue ese? ¿Cuándo fue levantado ese reino? Muy bien. Ese reino fue levantado cuando Dios, en su propósito, para primero levantar un reino, Él tiene que mostrar a la tierra el rey de ese reino. Y hace 2000 años, el rey de ese reino, amado Elías, sí, vino. Compártenos sobre eso. Jesucristo es el rey de reyes. Si usted se acuerda, en el título allí en la cruz era rey de reyes. Sí. ¿Se acuerda? Entonces, el rey de reyes es Jesucristo. Yo quiero ir un poquito más atrás y leerle a usted en el capítulo 2, versículo 28, para ponerlo en contexto de lo que está hablando mi amado rey. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Fíjese lo que le estamos diciendo esta mañana y se lo hemos repetido muchas veces. Sin revelación no hay restauración. Sin revelación no hay restauración. Y sin restauración no hay transformación. No se me duerma. Sin revelación no hay restauración. Y sin restauración no hay revelación. Esto es importante, porque lo que estamos viendo ahorita es una profecía cumplida, que se está cumpliendo en estos días, en aquellos días. Ahora, Pastor Rey, esta profecía de Daniel, ¿cuántos años antes de Cristo fue hecha? Bueno, los escritores la revelan como más de 700 años. Más de 700 años. Y quiero que usted vea, o 700 años, y que usted se ponga ahora, en este momento, año 2018, 700 años atrás era Ram, 700 años atrás era el año 1318, ¿sí? Año 1318. Ahora, piense que había aquí, en esta región, hace 700 años. Sí, que ¿cómo estaba esta región, aquí el Valle de Guayangareo, Morelia? ¿Cómo estaba esta región de México? ¿Qué había en esta región? Pues yo creo que estaba sola. No estaba sola. Estaban mis antepasados, los purépechos. Y bueno, también... estaba también los aztecas. Exacto. Sí, estaban las tribus de Mesoamérica. Estaba una nación en ciernes, una nación que apenas empezaría... Sí, que todavía usarían Casimir, usarían este pantalón, no taparrabos, sí, y otros destaparrabos, usaban de todo. Lo estoy poniendo en el contexto para que usted pueda comprender, querido amigo o querida amiga, que usted sepa lo que Dios hace, no hizo. Sigue haciendo. Es un Dios de propósitos en la eternidad. Es un Dios que está junto al ser humano en toda su vida. 700 años antes, Él dijo, va a venir un rey para establecer su reino. Y el rey es Jesucristo. Y cuando viene el rey, cuando viene Jesucristo, han pasado 700 años. Usted puede decir, hace 700 años, Dios ya tenía el conocimiento de que aquí iba en una cabina, en Morelia, en una ciudad hermosa, bella, canteras rosas y todo. Aquí van a estar estos muchachos, jovencitos.
el Rey Estrada de Cali, Colombia. Acá mi estimado Cornelio Estrada, sí, el Ram, sí. A ver Cornelio, ¿qué tienes que gracias decir? Elías, por lo de jovencitos, eres un amor, mi hermano. Fíjate que la escritura nos habla de un reino, y un reino, un es singular. Sí. ¿Cuál es ese reino, rey? Bien, es el reino de Dios, porque el reino de Dios es un solo reino que contiene a todos los hombres y mujeres que despiertan en la conciencia de saber que Dios los ha llamado a ser reinas y rey. Amigo, usted que nos está escuchando, tal vez usted sufre de problemas de autoestima, dice, no, yo soy un gusarapo, yo soy un don nadie, no tengo honra, no tengo fama, no soy popular en Morelia, soy un hombre que tiene una identidad oculta. No, usted es un rey de Dios, y ese rey está dentro de usted. Lo que usted tiene que venir es al conocimiento para que usted descubra quién es por dentro, para que usted se sienta parte aquí en Morelia, aquí en Michoacán, aquí en este hermoso país de México. Hay un reino de Dios. México, dentro de tu jurisdicción está el reino de Dios, porque el reino de Dios se instala en todas las naciones para que todos los ciudadanos de cada país vengan a un solo reino, donde hay un solo Dios, un solo amor, un solo mensaje, y no hay incoherencia ni contradicción. Ram, encontramos en el versículo 45 algo sumamente interesante. ¿Quisieras leerlo? Sí. 2:45. Dice, de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel y su interpretación. Rey, coméntanos sobre este versículo. Muy bien. Resulta que dice, la palabra enfática del versículo está en la expresión desmenuzar. ¿Qué es desmenuzar? Deshacer. Es deshacer. Pero, Pastor Elías, cuando algo es desmenuzado, cuando algo se deshace, queda el área limpia para establecer. Se desmenuza con el fin de establecer. Entonces, aquí la profecía de Enal está diciendo, se levantará un rey Nabucodonosor poderoso. Bueno, sí, ya estaba levantado, rey de Babilonia. Pero imagínense en el impacto en la mente de este rey, que dice, wow, pero Dios me está diciendo que yo voy a ser desmenuzado y que mi imperio va a ser desmenuzado. Destruido. Sí, sí, destruido. Sí. Pero hay algo profundo y maravilloso en esto. ¿Saben por qué Dios le revela el sueño al rey Nabucodonosor? Porque si este hombre inclina su corazón, sería el primer rey del reino de Dios. O sea, que no le reveló no más a Babilonia porque era un rey. No, porque Dios quería conquistar el corazón de Babilonia y quería conquistar el corazón del rey más poderoso para que él fuera un hombre que impulsara desde sus días el reino de Dios. Y recuerden que Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios fue para que el rey reaccionara. Pero la soberbia de un rey, la soberbia de un político, la soberbia de un magnate, de un empresario, la soberbia de un hombre, de una mujer, es la que nunca le deja al hombre entender el plan de Dios a su corazón, y le sucedió a Nabucodonosor. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Esta es la entrada, querido amigo, la mansedumbre para reconocer, la humildad para reconocer que hay un rey de reyes. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. Esto es Tiempo de Despertar, volvemos en un minuto. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente.
para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. A todos nuestros amigos que están cumpliendo años, felicidades. Dios bendiga sus vidas. Ánimo, no se desanime. Lo mejor de su vida está por venir. Porque al que cree, todo le es posible. Exacto. Y ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Únicamente Jesucristo es la solución. Así que esta mañana venimos con hambre y sed de la palabra de Dios. Y como dijo mi amigo el flaco, dijo, bien y de buenas. Así que levántese bien y de buenas esta mañana, porque la palabra de Dios es para usted. No es para su comadre, no es para su vecino, no es para su hijo, es para usted. Para cada uno de nosotros. Cada quien que tome su porción, porque Dios está bendiciendo a su pueblo. Cornelio, tenías una duda, me decías. Sí, fíjate que el versículo 45 que mencionaba Rey, dice que será cortado con mano el cual desmenuzó. Sí. Ese desmenuzó, Rey. Dice que fue hecho polvo. Explica sí. A la audiencia. Desmenuzó. Fíjate, desmenuzó, pasado. Para Dios, todo lo que Él revela ya está cumplido, por eso lo puso en el pasado. Sí. Pero, desde los días en el desarrollo de Daniel hasta el día de hoy, tenía que pasar a través de siglos y siglos, el reinado de Babilonia, el reinado Medo-Persa, el reinado de los griegos y el reinado de los romanos, que fue el último, si uno suma los reinos en la revelación, hay 5 reinos. Uh-huh. Y el reino de Dios yo lo llamo el quinto reino, ¿sí? Porque el quinto reino es más poderoso que el cuarto, el tercero, el segundo y el primero, que era de Babilonia, y los desmenuzó. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo empezó a revelar que ellos se levantaron en gloria, pero cuando Babilonia se levantó en gloria, vino la unión. De Ciro y Darío se unieron contra el imperio de Nabucodonosor y los conquistaron. Sí. O sea que estos 4 imperios fueron conquistados por otro pueblo. ¿Quién conquistó a los medos y a los griegos? Alejandro Magno, el griego. Uh-huh. ¿Y quién conquistó a Alejandro Magno, que fue el hombre más poderoso de la tierra en estrategia militar? Lo conquistó la dinastía juliana de los emperadores romanos. ¿Pero quién conquistó a los imperadores romanos? Porque ahora no hay imperio romano. El reino de Dios. Porque la conquista del reino de Dios, mis amables amigos que están en sintonía, es un reino que opera de adentro hacia afuera. Los reinos políticos operan en el campo o en el entorno externo del sujeto, ¿no? En la parte social, en la parte económica, en la parte política. Pero el reino de Dios es tan poderoso que usted pensará, ¿y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es en los corazones, porque el reino de Dios transforma los corazones, y como decíamos bien, ¿no? La revelación trae restauración. Restauración. Transformación. ¿Eso es el reino de Dios? Ese es el propósito, el reino de Dios está aquí, en esta mañana, para que usted, su corazón, su familia, sea transformado. El único mensaje que le puede transformar a usted, su familia, su corazón, su mentalidad, su status quo, como usted quiera y como usted esté, es el mensaje del reino de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del reino de Dios? Cambio de actitud, teshuva, arrepentimiento, para ver la realidad del reino de Dios. Y fe para creer que se puede. Así es. Y dice Daniel que este reino jamás sería destruido, Elías. Sí, está hablando ya ahora del reino de Dios, o sea, del donde el Rey de Reyes es Cristo, y se vino y se estableció el reino,
ya estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en la visión de Dios, ya estaba. Para Dios no es nada nuevo. Él ya lo había visto, él ya sabía, como sabe nuestro pasado y nuestro futuro también. Pero lo que él está diciendo ahí es, va a haber un rey. Porque para que haya un reino se necesita un rey. Y ese rey es Cristo Jesús. Y viene a establecer un reino. Pero tiene que quitar todo aquello que estorba para edificar ese reino. Cuando usted tiene un edificio, una casa, en medio de casas hermosas y todo, y esa casa está vieja, está destruyéndose, cayéndose, ¿usted qué hace? ¿Qué hacen los constructores? Pues derriban todo. Derriban todo. ¿Y luego qué quitan? Pues limpian. Limpian los escombros. ¿Y luego qué se hace? Se ponen cimientos. Se establece el reino. Jesús es el fundamento. Jesucristo es el fundamento del reino. Por eso sobre Jesucristo se viene a establecer el reino. No se puede edificar un reino sin Jesucristo. Y Pastor Elías, es muy importante la palabra fundamento. Sí. Porque la gente podrá decir, pero, a ver, ¿el reino de Dios es un edificio en todo el centro de la ciudad de Morelia? ¿El reino de Dios dónde está? ¿El reino de Dios son los teatros de cine, son los salones de música, son los templos? ¿Dónde está el reino de Dios? No, es que para que haya reino tiene que haber área de construcción. Y mi amigo, el área es su corazón. O sea, es el reino adentro, construyendo eso dentro de usted. ¿Y cómo se construye el reino de Dios dentro de usted, dentro del área de su corazón? Su corazón primero tiene que ser un área limpiada. Y por eso Yeshua o Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amigo, la palabra es agua que limpia, es detergente. Y el detergente más poderoso que puede limpiarle a usted su corazón es la preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque le quita la mancha más brava, decimos en Colombia, la más terca, se la quita, la negrura más oscura se la quita. Y nosotros que estamos en esta cabina de transmisión, y usted que nos está escuchando, le podemos dar testimonio que somos corazones transformados, pero usted tiene que hacer algo, disponerse. Porque cuando usted abre su corazón y Dios le conoce su disposición, deje que Dios haga el trabajo. Usted simplemente en esta mañana dígale, allá en su camita ahí que está escuchando, dígale, Dios, estos hombres me están motivando a abrir mi corazón. Y voy a abrir mi corazón, que es el área que está sucia. Límpiame con tu detergente, con tu sangre, porque yo quiero ser transformado. Rey, ¿a qué tipo de naturaleza pertenece el reino de Dios? Cornelio, y amables oyentes, si Daniel 2:44 dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ¿a qué naturaleza ningún misil nuclear puede tocar? Ningún fusil puede tocar, ninguna bala puede tocar, ningún sistema operativo de desmenuzar o destruir puede tocar. Es un reino espiritual. Espiritual. O sea que el reino de Dios es de naturaleza espiritual. Por eso la gente está esperando un reino físico. Y el reino de Dios no es físico. El reino de Dios es espiritual. ¿Y qué es el reino de Dios espiritual? El reino de Dios espiritual es el que transforma adentro. Por eso, mi amigo, Dios le ha dado un espíritu. Le ha dado un alma y le ha dado un cuerpo. El ser humano es tripartito, compuesto de espíritu, para que a través del espíritu usted conozca a Dios. Le ha dado un alma para que a través del alma se conozca a sí mismo por medio de sus pensamientos, sentimientos y decisiones. Y le ha dado un cuerpo para que usted conozca el entorno en que está. Por ejemplo, yo estoy consciente que mi cuerpo no está en Colombia, está en Morelia. ¿Ves? Porque el cuerpo es para, a través de los sentidos, conocer el entorno, el lugar donde uno se encuentra. Entonces, el espíritu realmente es el vaso del reino de Dios, el espíritu humano, allí donde trabaja la palabra de Dios, donde transforma. Porque cuando su espíritu es transformado por el Espíritu Santo, que es Dios, el espíritu educa al alma. Y el alma educa al cuerpo
y su cuerpo es libre de droga, libre de vicios, libre de malos hábitos, libre de cosas que están destruyendo su cuerpo, porque su cuerpo también lo hizo Dios y lo formó del polvo de la tierra. Por eso no deje que su cuerpo, usted es responsable, mi amiga y amigo, de su cuerpo, y usted dele, échele Corona y échele, ¿cómo se llaman las cervezas aquí? Y bueno, todas las ricas cervezas que tiene. No es para destruir el cuerpo. Es para que usted viva muchos años. Por eso es que nosotros hemos sido cambiados desde adentro hacia afuera, y por eso nosotros superamos a los hábitos y a los malos hábitos para ser felices desde el espíritu, del alma y del cuerpo. Elías dice que el reino no será dejado a otro pueblo. Efectivamente, Dios tiene su pueblo. Dios tiene a los suyos y Dios escogió a los suyos. Y muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y yo quiero decirle que todo aquel que oye la palabra de Dios es un escogido de Dios, porque escucha el llamado. Palabra es llamado. Palabra es algo que sale de la boca de Dios. Y cuando de la boca de Dios viene una convocación, es un llamado de Dios, es a su pueblo. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Israel, pero el Israel espiritual, porque el reino de Dios espiritual somos nosotros. Y usted, querido amigo o amiga, no se sienta fuera de este reino, porque usted ha sido convocado a este reino, se le ha dado ya la identidad del reino. Ahora usted tiene que reconocer que es parte del reino, que ustedes, dice la palabra de Dios, ayer lo estudiábamos, por cierto, le invitamos a que esté con nosotros hoy, esta tarde, allí en Fuente de Vida, a las 6:00 p.m, tenemos nuestra reunión. Sí, efectivamente, hoy a las 6:00 p.m, ahí en Calzada La Huerta, 2273, es Fuente de Vida, le esperamos esta tarde a partir de las 6:00. Mire, y nos decían el día de ayer, lo que dice Apocalipsis 5:10, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para qué son los reyes? Para reinar. Entonces, esto es lo importante que Dios está poniendo en este tiempo, en nuestros corazones, la conciencia y la identidad de reyes. Amén, amén. Rey, ¿por qué no será dejado a otro pueblo? Bien, porque un pueblo sube al poder. Como pueblo gobierna, como Babilonia, por un tiempo, pero luego pasa y viene un pueblo superior al anterior y lo domina. Entonces, la política de los reinos en el mundo entero han sido: surge, cae. Sí. Otro domina, surge, cae. Otro viene y conquista al anterior, surge, domina, reina y cae. Pero jamás caerá el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se llama reino de Dios. No se llama reino de México, ni reino de Estados Unidos, ni reino de Colombia. Se llama reino de Dios. El dueño del reino es Dios. Y si el reino de Dios es de Dios, ¿podrá algo debilitarse de Dios? ¿Podrá Dios transferir, Cornelio, su reino a otro pueblo? ¿A quién se lo entrega? Dios tiene en sus manos el reino. Y Dios dice, a ver, y todos los mexicanos que son reinas y reinos están en mi mano. ¿Lo voy a entregar a qué pueblo? ¿A los Estados Unidos? ¿A Rusia? ¿A Francia? ¿A Alemania? ¿Para que el otro se conquiste y pelee y mate y derrame sangre? No, señoras y señores, el reino de Dios no será entregado a otro pueblo porque es propio de Dios. Así es, queridos amigos. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Bien. Volvemos. Fuente de Vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta, 2273, jueves 6:00 p.m. y domingo 10:00 a.m, 12:00 p.m. y 6:00 p.m. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Felicidades a todos aquellos que estaban enfermos y hoy están sanos. Sí. Tengo que darle gracias a Dios porque me acaban de decir, es que, pastor, gracias a Dios ya estoy bien. Gracias a Dios ya encontraron a mi familiar que andaba perdido en el desierto. Dijo, cruzaremos el desierto, como el canto, ¿no? Y se perdieron en el desierto. Pero gracias a Dios están bien. Dios les bendiga a todos nuestros amigos. Luego a veces, ¿sabes, mi estimado rey? Me dicen, por favor, pastor, ¿puede orar porque mi hijo se va a cruzar la frontera? Y que, o sea, voy a orar para que rompa una ley. Entonces me ponen en predicamento. Dios les bendiga, ¿no? Vamos, gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pues un anuncio nada más. Sí, nomás para recordarles que esta semana tenemos actividad todos los días a partir de las 6 de la tarde, pero también no olvidar que el día sábado tenemos un desayuno de varones. Le invitamos, todavía hay oportunidad. Usted que no se ha anotado, anótese. Esto también tiene un costo de 120 pesos únicamente por los alimentos que vamos a consumir. La palabra no se cobra, así es que le invitamos, va a ser de gran bendición, y las personas que hoy están con nosotros, los amigos que hoy están con nosotros, estarán compartiendo el día sábado. Sí, eso va a ser impresionante. Y un tema, y el tema es el nuevo líder del siglo XXI. ¿Cómo usted puede ser inspirado a ser el nuevo líder? ¿Cómo es el nuevo líder? En cualquier campo, sí, en el campo empresarial, el de los negocios, en el campo espiritual, en todos los campos, en la familia, en las universidades, en esos grupos de chicos que surgen, esas chicas que son líderes, que tienen ese decimos en Colombia, esa garra, esa vena, esa fuerza. Véngase, porque será importante. Usted tendrá dos clases de alimentos. Primero empieza por el que el mal le gusta a usted. Pero después el que lo supera, lo mejor está por venir, lo decimos nosotros. Y yo sé que usted será muy bendecido, porque este es el tema de esta conferencia de desayuno de varones. Es cómo ser exitoso en la vida, cómo tener éxito en este tiempo, en todas las áreas de su vida. Yo creo que, oye, si a mí me hubieran dado esta conferencia hace 30 años, no hubiera cometido tantos errores. Y la verdad es que por falta de conocimiento, dice la Biblia, pereció el pueblo. Entonces necesitamos tener ese conocimiento. Y oiga, vienen desde Colombia, mi amigo de México, y aquí sus servidores también. Estamos ahí para apoyarnos los unos con los otros. Y algo sobrenatural sucederá este sábado. Y todos los días está sucediendo, ¿eh? En esta Semana Santa, no, el día de ayer estuvo tremendo, ¿eh? Esta reunión en lunes. Y hoy martes y miércoles y jueves y viernes y sábados, todos los días 6 de la tarde, Fuente de Vida tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera aprender, para todo aquel que quiera recibir lo que Dios ha traído a este tiempo, a esta ciudad y a usted, querido amigo que me escucha. Así que felicidades, ¿sí? Le estaremos recordando también a la audiencia que a partir del jueves, viernes, sábado y domingo hablaremos del tema de Semana Santa. Sí, va a ser, no, es que, ya, no, dice, no te la vas a acabar, dice los chavos, sí. No, ya tenemos así como material para decir, no, qué bárbaro, y yo viví tanto tiempo sin estos. Yo sí le he dicho a Dios, y se los he platicado a ustedes, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que conocerte a esta edad ya acá? No tan anciano, pues, pero digo, ya, esto no está pensado. No, me está viendo Rama acá con ojos. Sí. No te contradigas, dirías, porque al empezar dijiste otra cosa. Los jóvenes, ¿sí? Entonces, yo le quiero decir, a veces uno dice, oye, si yo lo hubiera conocido antes de los 30, porque para mí el parteaguas fue en los 30, y tenemos ya 23 años de conocerle, pero le damos gracias a Dios aún por ello. Ayer, en días pasados me encontraba una persona que me dijo, pastor, yo le conocí al Señor a los 71.
y tengo 72 años. ¿Y sabe qué? Es el año más feliz de mi vida. Yo creo que si usted nunca ha entrado a este mover que Dios está poniendo, es tiempo de entrar al camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay algo importante, Pastor Elías, y es que cuando una persona dice, bueno, tengo 60 años, ¿por qué lo conocí acá? Porque Dios es muy sabio. Primero te permite transitar por un mundo donde suman las experiencias para que, basado en esas malas experiencias, ¿sí?, tú puedas decir, wow, ¿de qué abismo me sacó? ¿De qué pozo de desesperación Dios me levantó? Y ahora, a la edad que tengo, soy una nueva criatura. Pero para Dios, un niño, un joven que inicia su vida, tiene el privilegio de conocerlo a Él para reinar en vida y libertad y para ser feliz. Porque nosotros, Dios no nos creó, amigos, para el sufrimiento. Nos creó para el deleite, nos creó para el disfrute. Por eso, el sufrimiento es realmente algo que afecta al ser humano. ¿Y cómo sufre el ser humano? El sufrimiento viene al hombre por dos razones. Una, por desobediencia a la palabra, y por violar las leyes del universo. El sufrimiento de las naciones y de los pueblos viene por esas dos razones. Pero hay algo más poderoso que el sufrimiento, es la gloria. Y por eso la gloria es la eliminación del sufrimiento, y solamente la puede dar nuestro Dios. Rey Elías, amigos, regresando al tema, dos cosas hay que puntualizar. Sí. Dice el texto que el reino permanecerá para siempre. ¿Cómo es esto, Rey? Muy bien. Como el reino es de Dios y Dios es eterno, todo lo que es de Dios permanece para siempre. Y si nosotros somos reyes del reino, esa identidad, ese título máximo, último que nos da el Apocalipsis a nosotros, nos permite entender que nosotros, Cornelio, somos eternos adentro, no afuera, porque el cuerpo va a la tierra, pero nuestro espíritu es eterno, porque vive el eterno Dios dentro de nosotros. Por eso es un reino también eterno presente, pero también es eterno en esa dimensión. O sea que el reino maneja la dimensión de lo humano y maneja la dimensión de lo eterno. Por eso nosotros somos eternos desde adentro, porque a Dios en ese adentro es su presencia la que nos motiva y la que nos cambia y la que nos ayuda. Fíjate, Ran, que ayer el doctor hablaba sobre el capítulo en Romanos, capítulo 14:17, ¿te acuerdas, Elías? Sí. ¿Nos podríamos ubicar ahí, Ran, para que el auditorio recuerde Romanos 14:17 de lo que mencionamos el día de ayer? Romanos 14:17. Listo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Efectivamente, la palabra de Dios nos dice muy claramente que el reino de Dios no es físico. O sea, no vamos a estar esperando que se ponga un presidente de la República, un presidente como el de Rusia, o como el de Estados Unidos, o de cualquier república. No se trata de eso, queridos amigos. Por eso los partidos políticos que involucran al pueblo de Dios no tienen éxito, de verdad. Yo le quiero decir que solamente que Cristo realmente reine en sus corazones es lo que va a cambiar. Lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestro México o Colombia o cualquier parte del mundo, es que esos hombres y esas mujeres que están en eminencia tengan en un corazón para Dios donde el reino de Dios se establezca. Necesitamos dejar de pensar en que el reino de Dios es comida, es bebida. No es cierto. El reino de Dios es en el interior de nosotros. Es paz, es gozo, es justicia. ¿Sí? Y el fundamento, fíjense que en el versículo que hablaste, que lo mencionaste, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia es la base y el efecto se llama paz.
Justicia es el fundamento y el efecto se llama gozo. En ese versículo hay dos efectos que proceden de una sola causa. La justicia produce paz. La justicia produce gozo. Y la buena justicia. La justicia que produce una sociedad justa, recta y correcta. A un padre de familia justo, recto y correcto. A un líder justo, recto y correcto. Por eso entonces el reino de Dios tiene un fundamento muy poderoso, la excelencia de justicia. Si los políticos que nos gobernaran hicieran cátedra de la justicia, conocieran la ética del reino de Dios, la moral del reino de Dios, la justicia del reino de Dios, serían educados con inteligencia divina para saber gobernar un estado de México, o para saber gobernar una familia, o para saber gobernarse a sí mismo. Por eso, mi amigo, cuando usted permite que la justicia, y Cornelio, ¿y qué es la justicia? Cristo. Sí. Cristo. La justicia no es un mensaje, es una realidad llamada Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando la justicia se interniza, se hace dentro de nosotros, va a producir en usted, amable audiencia, paz. Eso que significa shalom. Porque cuando yo a Cornelio, cuando yo te digo a ti shalom, que es un término en hebreo que quiere decir paz, ¿sabe lo que te estoy diciendo? Shalom quiere decir, ¿estás perfectamente sereno por dentro? Shalom. Entonces tú me respondes, rey, shalom, yo también estoy entero. Porque paz, la paz no maneja fracciones de paz, maneja un entero llamado paz. Una paz completa. Por eso dice la palabra de Dios, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Sí, queridos amigos, terminamos esta mañana con esto. No hemos terminado, no hemos agotado el tema. Seguiremos Dios mediante mañana. Y yo solamente quiero terminar con esto. Es decir, cuando usted nos ha escuchado muchas veces hablar de la justicia de Dios o del justo, allá en Isaías 3:10 dice, decid al justo que le irá bien. Decida al justo que le irá bien. Y en el Salmo 55, versículo 22, dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe qué? Es aquel que ha reconocido, que sabe que es un hijo de Dios, que sabe que Cristo es el Rey de Reyes, y que nosotros somos reyes porque Él es Rey, porque nos llamó para ser reyes para Él. ¿Para qué es un rey? Para reinar. Y espero que usted, querido amigo o amiga, reine, que primero Cristo reine en su corazón y que después usted reine con Cristo en su vida. Dios le bendiga. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Séllala en nuestros corazones. Y Señor, que produzca fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos despedimos, mi estimado rey. Le damos muchas gracias a todos ustedes por la participación y les esperamos mañana para que continuemos siendo edificados. La fe viene por el oír y el oír por la potente palabra de Dios. Gracias, Elías. Gracias, rey. Gracias, amigos. A toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Nos despedimos, Ram. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. Dios les bendiga, sea feliz, sonría, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.